Nice. Hello, how are you? Good night. Good evening. Oh, good evening. I'm sorry. Mm-hmm. Good night is when you are bye bye. You're saying bye bye. Good evening is the correct one. Okay. I have allergies again, guys. Let me see here. ¿Quiere la gripe? No, alergias. Uh-huh. Allergies. Yo padezco de las alergias a lot. But a lot. Okay, let me see. Okay, now let's go with the attendance, guys. I'm going to start with the attendance because we have a lot of things to do today. And I'm going to go with the attendance. So, Ana Gladys Moraga Rodriguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Excellent. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel, Karen Estela Nieto Rodríguez, Carla Patricia Pineda López, Katia Gabriel Hernández García, I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo, Magdalena Escalante Orantes, Mario Sergio Sánchez Sánchez, here. Okay. Marisela del Carmen Velázquez de Asís. I'm here. Nelson Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Justo a tiempo. Yes. Sara González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. You're going to stay with me today, Tomás, all right? Hoy. Yeah. Ok, está bien. Uh-huh. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Excellent. Katia, remind me, you're going to stay with me the last day, right? No, yo ya estoy con usted. ¿Quién era que se iba a quedar conmigo el último día? No me acuerdo. Que habíamos cambiado con alguien. Creo que la anterior a mí, creo. Yo, teacher. No, Carla, exactly. Es que estaba entre Carla y Katia. Ok, so Carla. Carla, you're going to stay with me on Wednesday, right? On Thursday, no. So today is, oh yeah, Thursday. Yes, it's true, it's Thursday. Sorry, Carla, on Thursday. Yes, you're going to stay with me on Thursday. Ok, excellent, guys. So yesterday we were starting the topic be going to talk about the future that is a certain future. Okay, so I'm gonna, wait a second. Okay, thank you for letting me know. Okay, so now, for example, if I have the future with going to, the negative is gonna be in the auxiliary that is the verb to be. So for example, you're saying, I'm going to be there. Yo estaré ahí. I'm going to be there. Okay. This in the negative form, the only thing you need to do is add not after the verb be. So you have, I'm not going to be there. So to form the negative is pretty easy. Okay. You're just gonna add not after the verb to be. I'm not going to be there. Let's do another example. For example, with you.
What is the verb to be for you? Are. Are, okay. So we're gonna do both ways. So we're gonna do it like, you're not going to work tomorrow. You're not going to work tomorrow. You cannot, you're not going to go work tomorrow, or you can say you aren't. You can use both ways. You aren't. Remember, sometimes we have the abbreviation or the contractions between the subject and the verb be, and then we have the subject, verb be, and not. So you aren't going to work tomorrow. This is to form the negative, guys, okay? Remember, this is to form the negative. And when you're writing, remember, when you're speaking, you can say going to, sí que lo pueden decir, but it's better if you say gonna. That's something that we talked yesterday. You're not, for example, I'm gonna read this one. You're not gonna work tomorrow. You're not gonna work tomorrow. Or I can say the second one, you aren't gonna work tomorrow. You aren't gonna work tomorrow. Si me preguntan cuál sería el más correcto de utilizar, les diría que este, ¿ok? Les muestro las posibilidades que hay. Like, you have many possibilities, like complete sentence, subject and verb, or verb and not. But for me, this is the best one. You're not. You're not gonna work tomorrow. It sounds better. Suena mejor. Sounds better, okay? So this is for the negative. It's easy, it's the same rule. So I'm gonna write here the rule. We have subject, then we have verb be, según corresponda. Then we have not. This is the only thing that is different. Then we have going to, and then you have the verb, and then you have complement, just like that. Okay, so you have here, subject, verb, not, going to, the main verb, and complement. Y vemos en la parte de arriba que se cumplen las reglas. Subject is you, be is are, not going to, verb that is work, and complement that is tomorrow. Do you have questions about this, guys? No, teacher. No questions? Okay. No, teacher. Okay. Now, this is for negatives. So I'm gonna, lo voy a borrar. Si no me dicen nada, lo borro. Assuming that you understood. Okay, no me dijeron nada, lo borro. Now, I'm gonna go with questions. With questions, it's pretty simple. Remember the questions that we have with the verb to be? ¿Cómo abrimos una question que tenga el verbo to be? Are you. Are you, exactly. We open with the verb be. Excellent. Are you, and then we're gonna add the going to, then we're gonna add the verb, and then we're gonna add a complement, and last, what is the name of that? Question? 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 Mark. Question mark. Thank you, Kate. Yo dije, nadie está ahí. Dije, yo no me saben esta. Are you going to work tomorrow? So the only thing that changes here is the subject is second and the verb is at the beginning of the sentence. Okay? That's the only thing that changes. Now, let's go here. For the rule, we're going to add verb, subject. Then we're going to add what? ¿Qué pueden ver ahí en la oración? ¿Qué va después del subject? What is after the subject? Going to. Going to. And then? You know, verb. Verb. Then? Verb.
Complement. And then? Question mark. So if you notice here, we're following the rule, be subject, going to, verb, complement, and question mark, just like that. So the rule for this is gonna be be subject, going to, verb, complement, and question mark. So are you going to work tomorrow? Let's do another example. Wait a second. Okay, let's do another example here. So we have, is he going to go to the beach on Saturday? Okay. Is he going to go to the beach on Saturday? So be is the verb is. The subject is he. Then we have going to, and then we have the verb that is go to the beach on Saturday. Is he going to go to the beach on Saturday? And with pronunciation, we're gonna have, is he gonna go to the beach on Saturday? Is he gonna go to the beach on Saturday? Same here. Are you gonna work tomorrow? Are you gonna work tomorrow? Okay, let's do another example. Are they going to play soccer? Y me puedo quedar hasta ahí. Are they going to play soccer? Are they going to play soccer? The verb is are. The subject is they. Going to play is the main verb. Soccer is a complement and a question mark here. Let's do another one. Are we going to watch a movie? Okay. Can you tell me what is the verb be in this sentence, Tomasa? The verb be. ¿Cuál es el verb be? Play. No, the verb be, el verbo be, de ser y estar. Are. Exactly, thank you very much. What is the subject, Rafael? We. Exactly, then we have going to. What is the verb, Hazel? What? Exactly, it is, what is the complement? A movie. Excellent. And then we have the question mark, obviously. So this is to make simple statements, simple questions. Okay. Now we have these to make WH questions. Okay. To make WH questions, you're going to follow the same rule, this rule, the same rule, but you're going to add the WH at the beginning of the question. At the beginning of the question. So for example, we are saying here in this one. Well, let's go with this one. Is he going to the beach on Saturday? Is he going to the beach on Saturday? Remember, these are closed questions. The closed questions can only be, wait a second, answered with a yes or with a no. But the WH questions are gonna be more like open, yes. So is he going to the beach on Saturday? I'm gonna follow the same structure, but now at the beginning, I'm gonna add a WH word. For example, why? And the same rule, why is he going to go to the beach on Saturday? Like that, easy. So the thing here is that I add at the beginning, why?
Why? Because I'm asking for a reason. I'm asking for a reason here. Why is he going to go to the beach on Saturday? With pronunciation, this will be different. Wait a second. Que no les veo las caritas a todas y todos. Y ahorita voy a arreglar eso. Ahí estoy viendo si me están entendiendo o no. Okay, so now let's go with the other one. Are you going to play soccer? Are they going? I mean, are they going to play soccer? Maybe I want to know where. So I'm going to ask, where are they going to play soccer? Where are they going to play soccer? Where are they going to play soccer? So in this case, I'm going to say, are they going to play soccer? Voy a responder, yes, they are, or no, they aren't, right? Yes, they are, no, they aren't. But in this case, should I answer, yes, they are, no, they aren't? No? What am I asking with where? ¿Qué pregunto yo con where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exactly. So I need to know the place. The place they are going to. Okay, now let's see. Are we gonna watch a movie? Are we going to watch a movie? Maybe in this case, I wanna know cuando. So we'll be like, when are you, or no, are we, I'm sorry. Are we going to watch a movie? Like this. When are we gonna watch a movie? When are we gonna watch a movie? So the thing that I wanna know here is when, the time. For example, tomorrow. For example, next week. For example, I don't know. When are we going to watch a movie? When, okay? So I wanna know the time in this case. So do you understand everything that I have said? Yes, teacher, I understand. Okay, Magdaleno and Katia say yes. And the other ones? Yes, yes, okay. Luz, Marisela. And the answer the question, the when mm-hmm. or where, mm-hmm. sería nada más we are the Saturday. Ejemplo, la respuesta. Vale, la respuesta, the answer is going to be more complex, right? So we have here, for example, when are they going to play soccer? So I'm going to answer with a complete sentence. Good question there. So I'm going to answer with they are going to play soccer. Where? So at the park. Tengo que dar respuesta del lugar. I have to mention the park. At the park, okay. They're going to play soccer in the field, en el campo. They're going to play soccer, whatever. This is the important part, okay? This is the important part. Because if I'm asking where, I need to know the place, right? If I'm asking when, I need to know the time. For example, when are we going to watch a movie? We are going to watch a movie. I need to know the time. Maybe tomorrow night. Okay. This is gonna be the answer. So in this case, guys, when I'm asking where or when, the important thing, aunque no diga toda la respuesta así completa como ustedes la están viendo aquí, lo que más importa es que yo diga lo que me preguntaron. Si me preguntaron dónde, tengo que decir at the park. Si me preguntaron cuándo, tengo que decir el tiempo, tomorrow night. Pero si no contesto estas respuestas, de nada sirve que esté diciendo toda esta estructura, pero no le dé respuesta aquí al final. Do you understand? Yes, teacher. Excellent. Yes. Very yes, teacher. Good. Yes, teacher. Y cuando... Para lo del principio, cuando era, are you going to work tomorrow? Ah, no, perdón.
Me pregunta de, are we going to watch a movie? Ahí sí podría contestar una respuesta simple. Exactly, porque son closed questions. In that case, you're going to say, yes, we are, or no, we aren't. Ok. Entonces, solo sería de agregarle a la fórmula anterior, por eso había un WH arriba. Ajá, que lo mismo. It's, it's exactly the same. Ese es present simple, teacher. No, my goodness. This is not present simple. ¿Qué les dije que era going to, guys? It's future. It's future. No, ing is continuous. Yes, but when it's happening in the moment. But this is future. Les dije que habían dos tipos de future. Había uno que era más o menos probable. Y uno que era 100% true. So, el going to, Rafael. Willy era probable. Ajá, and then? Going to es el más seguro. Exactly. Thank you, Rafael. So, yes, guys, remember, this is the future. This is the future. Okay, now that you have that information, I want you to go to the breakout rooms and we're gonna work. Like, we're gonna really work. Okay. Interesting. Okay, so I'm gonna send you there to work. And you're gonna listen. So this is what you're gonna do. Listen, what you're gonna do. Ven, yo utilizo mucho ese gonna. Y esto porque ustedes lo van a hacer 100%. This is what you're gonna do. You're gonna write two affirmative statements, two negative statements, two simple questions, and two WH questions. I repeat, you're gonna write two affirmative statements, two negative statements, two simple questions, and two open questions with WH words. Do you understand the activity? Yes, teacher. Okay, so here's the situation. I don't want to go to the breakout rooms y que me digan, sí, teacher, estamos trabajando, pero tal persona está haciendo las dos negativas, tal persona está haciendo las dos afirmativas. Y yo, ¿y para qué los mando a trabajar en grupos si van a trabajar individual? ¿Cuál es el chiste? Okay, so that doesn't make sense. Okay, so we're going to work right now. Y pregunten, ¿cuál ponemos aquí? ¿Y por qué va este verbo aquí? ¿Y por qué se hace esto? Yes, we're gonna be like that. Nelson, ¿por qué se ha puesto oyente en el nombre? ¿Usted no es oyente? Voy manejando. Ah, no, vaya, vaya. Pero es que oyentes son unas diferentes, no significa que solo voy a la clase. Póngase normal, porque si no le van a contar los minutos. So, no, ya se lo cambié. Ok, let's go. We're gonna perfecto, ya lo. No, ya lo cambié yo, it's okay. Let me see, this is good. Yes, let's go. Hi, teacher. Daisy, hello. ¿Se me pudo conectar, pues? No he terminado. Ah, pero por lo menos se pudo conectar a la clase. Solo le estoy escuchando prácticamente porque ando vuelta y vuelta. Vaya, entonces una sí al room y escríbale a los compañeros de que está de oyente nada más. Ah, oh, perfecto. Gracias. Okay, excelente.
Me regreso. Vaya, espéreme, la voy a volver a unir. Ahí, dele. Teacher. ¿Otra vez? Sí. Es que aquí aparece un donde dice salas de grupo reducido. Le doy ahí, me manda a la sala, pero nomás adentro me regresa. Dele otra vez ahí. Ok.
¿verdad? Sí. Estas son las dos preguntas de las dos closed questions, las dos preguntas cerradas. Faltan las dos preguntas con WH. Podemos usar la misma base. Por ejemplo, where are we going to study English? Where are we going to study English? Así podría ser. Sí, perdón. Ya no me acuerdo que me salió la question. Vale, mira la que escribió ahí Joana. También está de lujo. Where are going to go? Supermarket. Teacher, ¿nos ayuda con la pronunciación de esa? Which one? The one in the chat? The last one in the chat. When are you gonna go to the supermarket? Where are you gonna? Gonna, when? When are you gonna go to the supermarket? Ah, gonna go. Mm-hmm. When are you gonna go? Mm-hmm. Pero también se puede decir solo gonna, ¿verdad? No, el go siempre lo tiene que decir porque es el verbo aparte. Ah. Ok, entonces el gonna va junto con el go. Gonna go. Gonna go. Ajá, gonna go. Ahí era donde yo me trababa porque trataba de pronunciar gonna go to. Go to. Gonna go to. Gonna go. Gonna go to. Uh-huh. Va que suena bien raro. Entonces es when are you gonna go? When are you gonna go to the supermarket? When are you gonna go? Exactly. Are you going to visit Colombia? Que va para Colombia. Y el otro podríamos poner. Where is he going to work? Perdón, no lo escuché muy bien. Where? No. Where is he going to work? No sé si estaría bien así. Where is he? Going to work. Where is he? Ahí donde dice in Sunday, estamos seguros que los días se escriben con in. Es on Sunday. Exactly. On Sunday. Verbi, ¿verdad? El sujeto going to. Ajá. Y el verbo. Ajá. Vaya, ahí y está el complemento. Ajá. Okay, teacher. We have a trouble here. Okay. Mm-hmm. It's correct to say he isn't going to go to the supermarket? Repeat. He isn't going to go to the supermarket. He isn't going to go to the supermarket. Uh-huh. To the supermarket. To the supermarket. Pero no eliminamos el go. No. Solo to. Solo agregamos el to. Where he isn't going to go to the supermarket, me están diciendo. Uh-huh. He isn't going to go to the supermarket. Ajá. Nada más que la pronunciación sería he isn't gonna. Okay. Oh, he's not gonna go to the supermarket. He's not. Okay, where are you going to the dentist? And more question.
Where are you going to the dentist? Where are you going to the dentist? Después del going to hay un verbo. Ok. ¿Hay un verbo después del going to ahí? No. Ajá. Go. Claro que se puede, tiene sentido, lo que Luz ha dicho tiene sentido. Dice, where are you going to the dentist? ¿A dónde vas al dentista? Uh-huh. Where are you going to the dentist? Sí, tiene sentido. Pero, acuérdense que estamos utilizando going to como para hablar de futuro con otros verbos al lado de going to. Por eso es que les corrijo ahí, pero en realidad la pregunta sí tiene sentido. Entonces podríamos poner, where are you going to visit the dentist? Yes, exactly. Okay. Visit. Ahí le puse una de que yo no voy a cocinar el domingo. En el chat está el que mandó José para que la copy pegue. Sunday, días de la semana se escriben con capital letter. I también se escribe con capital letter. Early is with Y at the end. ¿A dónde está la que escribió él? No me aparece. English. La también la de, I'm not going to wait early Sunday.
Corrija las observaciones que está haciendo ahí la teacher. Espérenme, que no escuché. ¿Qué dice la teacher? Vaya, se la voy a hacer así en general y las corrigen ahí. Ok. La primera, are we going to study English tomorrow? Are tiene que ser con capital y English con capital. Is she going to the church on Sunday? She is with lowercase. When are we going to study English? English also. When is capital? I am going to go visit. I'm going to go visit. I am going to go visit. Ay, perdón, le voy a dejar que ustedes vean el error ahí. ¿Cuál es el error ahí? Que habían dos que verbos. Tenemos doble verbo, correct. Sí. They're going to have a meeting, correct. I is capital letter. Excellent. Thank you. Gracias. Early. Yes, true, early with why. Oh, pero no, ya lo. Yeah, early, correct. Está mal escrito, early. Perdón. Con Y, why. Why, como que con Y. Why. I want to know. Go visit. They're going to work. Porque está diciendo que es él. No sé si sería he. Yo le he puesto he's going to work in a warehouse. Él trabajará en un almacén. Warehouse. Going to work in a warehouse. Yeah, going to work in a Lo que les está diciendo Beatriz es in a warehouse. Rafael, warehouse. Without the H. Erase the letter H. Yes, exactly. Warehouse. Vaya arriba, quiero revisarlas, please. I'm going to visit a friend this afternoon. We're going to eat roast what? Beef, chicken, what? Roast beef. Okay, beef. I'm not going to go to the doctor. Are we going to go to the beach? Are we going to go to the party? Is she going to go to class tomorrow? Why are you going to visit Colombia? Where is he going to work tomorrow? Mm-hmm. Yes, correct. Everything is correct. Hasta me le dieron respuestas. Oh my goodness. Excellent. Good job. Thank you. Thank you. ¿Dónde puedo ver yo lo trabajado? Todos lo copiamos, teacher. Las podemos entre decir. Todas lo hicimos y también Carla nos ayudó, ahí está en el chat. Ah, ok. So let's do it this way. Katia, tell me the two affirmatives. We're gonna receive classes tomorrow. I'm gonna to the hospital. I'm gonna. I'm gonna to
go to the hospital. I'm gonna go. I'm gonna go to the hospital. Excellent. Stephanie, tell me the negatives. They are going to play basketball. He isn't going to go to the supermarket. Isn't going. Gonna. No, no, pero, o sea, ok, estoy viendo la estructura ahorita. Pero repite la última. Can you repeat it, please? He isn't going to go to the supermarket. To the supermarket. To the supermarket. He isn't going to go to the supermarket. No, the supermarket, no. To the supermarket. Okay. Okay, Luz, can you tell me the questions? Okay. The question. Where are you going to be? Ah, no, pero no es esa, no. No, vea. Yeah, you can say the open. Okay. Dígame the open question. Okay. Where are you going to visit the dentist? Perdón, where are you gonna visit the dentist? Okay. When are you gonna to eat sushi? Si ya me dijo gonna, no me diga el tú. Ah, okay. Ah, sí. Gonna eat sushi. Okay. Excellent. Thank you very much. En las otras questions, ¿quién me las puede decir? Daisy, Carla, yo sé que está ocupada. Nelson, no sé si Daisy o Nelson. ¿O alguna de ustedes también? Ok, serían. Are you gonna go? Sería. Are you gonna go? Are you gonna go to the park? Are you gonna to the cinema on Wednesday? Vaya, vaya. Quizás las copié mal. No, no, las copió bien, las dijo mal. Okay. Porque me dijo gonna to, lo mismo que me decía Luz, gonna to. Okay. Y recordemos que el going to es la reducción de, el gonna es reducción de going to. Y son dos cosas juntas dichas en una sola. Es que ahí me confundo cuando le ponemos el go, ¿verdad? Entonces sería, are you gonna go sin el to, ¿verdad? Pero en la siguiente... Para unirlo, ¿verdad? Go to the cinema. Ahí sí es el tú. Are you gonna go to the cinema? Ahí sí, porque nos estamos refiriendo al lugar con ese tú. Para unir el complemento, ¿verdad? Para decir el lugar, no es para decir el lugar. Tú, al. Al lugar, ah, ok. Okay, guys. So you did a good job because you did a good job. I'm saying it for real. You did a good job. But the only problem that I see is with pronunciation. Like the structure is really good, but the pronunciation not so good. Remember, when you say gonna, it's like you're saying going to. Okay.
me pasó, no, no se sientan aludidos, bueno, sí siéntanse aludidos, pero no me pasó solo en un breaker room, me pasó en varios, que me estaban diciendo gonna to, gonna to, gonna to, gonna to. When you say gonna is because you're joining going and to, gonna, going to, gonna, okay? So that pronunciation needs to be really good. Y no sé por qué aquí estas cámaras todas apagadas, oh my God. Thank you to the people that have the cameras on. Thank you very much, I really appreciate it. ¿Los demás por dónde andan? Teacher, estoy cenando. Okay, Luz, text me. Okay. Thank you, okay. Thank you for those cameras on. They are really important. Okay, very good. Let's continue. Solo los que me escriben y me dejan saber el motivo, pueden. Okay, un motivo así grande. Very good. Magdalena, solamente Magdalena no la apague cuando está comiendo, porque si no, no va a tener la cámara encendida. Right, Magdalena? It is right. Okay, very good. Let's continue here, guys. So we have this. Ya vamos a pasar la attendance, solo vamos a hacer este together. So here we have a scramble words to make sentences. So the first one is a question. So we have here, when are you going to arrive to Dallas? Then we have in the number two here, other set of words. Como no vemos un question mark and we don't see a negative, esta oración sería negative, no. Okay, it will be an affirmative. Affirmative. Exactly. So let's go here. What is the subject? You. You. You are. You, and then we have are, correct. You. You are going. You, and then we have the going to. You are going to, what is the verb? Make. Make. You are going to make what? Conference, no. A reservation. A reservation. Uh-huh. Conference room. A conference room. A conference room. For? Conference room. Let's do the other one. No es the conference room. No. Es que aquí no hay the. Oh yeah, sí. For the conference room. Yes, it's true. Thank you. For the conference room. Excellent. Thank you very much. Now let's go with the next one. It says, for wake up call, I am going to 5 a.m. request. So this is question, negative or affirmative? Affirmative. Affirmative. What is the subject here? I am. And then with the time, okay. Then? Going to wake up call. For 5 a.m. I'm going to request a wake up call for 5 a.m. Okay, let's go with the next one. So it says here, going to tomorrow check out is Miss Turcios. Affirmative or negative or question? Affirmative. What is the subject in this case? Miss Turcios. What is the verb be for Miss Turcios? Is going. And then? Going to. What is the verb? Check out. What is tomorrow. Check out? Do you remember what is check out? Yes. What is check out? Tomorrow. Hasta en corito me lo dijeron. Excellent. Okay, let's go with the next one here. Going to maintenance is at 10, the October
then this is affirmative, yes or no? Yes. Yes. What is the... Aquí vamos a ver si logran identificar el sujeto. Main and steam. Ajá, pero main solo main and steam. Equipo mantenimiento. The main and steam. Excellent. Excellent there. Good job, Mario. The maintenance. The maintenance team. The and then what is the verb to be for maintenance team? It's going to. It's going to. Correct. Is going to. The verb? Attend. Attend. Correct. Attend. A? Conference. Conference. Mm-hmm. The October. October. Antes de escribir fecha, yo digo. On. Excellent. October 10th. 10th. October 10th. 10th. Like that. Okay, let's do the last one. What is Miss the subject? Miss Diaz. Miss Diaz. Miss Diaz, qué raro soy eso. Miss Diaz. Miss Diaz. Uh-huh. Okay, Miss Diaz. Okay. Is going to. Going to. Uh-huh. I'm going to. I need the room. Is going to. What is the verb? Need. Okay. Need. Need. Miss Diaz is going to need what? Not smoking. Not smoking room. Not smoking room. Okay. Excellent. Just like that. Thank you very much. Good job, guys. Lo hicimos together. Así, así le gusta trabajar a ustedes en grupo, ¿verdad? Grupo donde está la teacher involucrada. There we go. That's yes. Excellent. Yes. Okay. Yes. Let's continue here. No. Let's continue here. Because we have a couple of things. Alguien tenía levantada la mano. Lo voy viendo hasta ahorita, creo. No? Nobody? Had their hand up? Okay, anyways, so we're gonna go preposition, we're gonna go see prepositions of place this time. I remember, do you remember prepositions of place? According to that topic, do you remember that topic? In, on. In, on. At. At. ¿Y los otros que vimos después? Is between, 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 inside, in front, behind, above, upside, and I don't remember. Under, under, below, and. Vamos a hacer un review rapidito. The marker is. On your hand. On. Between. Between. Inside. Inside. In. Okay. Hey, no puedo verla. Behind. Behind. Teacher, yo no la veo. Of. No la puedo ver. Tienen que darle vista de... Ahora sí. Ahí está, ahí sí la vemos. Póngame pin. Lo que pasa es que como todos están hablando, se hace la vista. Póngale, póngame pin. O sea, tiene ahí, en los tres puntitos. Vean dónde van los tres puntitos. Ya ven dónde van los tres puntitos. A la par de mi nombre, pero a la par de mi nombre. Entonces ahí póngale pin. Ay, ¿y se puede en el teléfono? Yo creo que sí. No, no se puede. Solo toque dos veces en el teléfono la imagen de ella y ahí le va a quedar fija. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Ahorita. O pueden ponerlo con vista que se vean todos los cuadritos para que no solo me estén viendo a mí, porque no. No, yo no puedo hacer eso, tengo que verlo uno por uno. Oh my goodness. Ok, bueno, pero espérenme. Oh my God. Y nadie me decía nada. Just go with the attendance. Yes, we have to do the attendance. Y estaba bien chilling, y ustedes bien chilling, and everybody so chilling.
Wait a second. Then we're going to keep on practicing the prepositions. Okay. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Excelente. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Diafis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. También vi su mensaje, Judy. Lo siento mucho. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Thank you. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. Here. José María Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Ok. Excelente. Buena asistencia. Very good. Good, good, good. I like it. Very good. A ver. ¿Cómo van en la plataforma, guys? I finish. Voy a ver eso ahorita porque hoy me llamaron para presionarme de nuevo, diciendo que algunos estudiantes ahí no teníamos todo completo. Solo una o dos unidades creo, así que voy a revisar ahora a ver si esto se modifica un poco. Vamos a ver. Porque ¿hasta cuándo tienen para terminar la plataforma? Tomorrow. That's it. Tomorrow. Okay, Ana Gladys finished. Beatriz le falta el examen final. Concepción terminó. Daisy le falta la unidad 4 y el examen final. Y sí, eso. Rina terminó todo. Hazel terminó todo. Iris terminó todo. José Arnoldo terminó todo. José Mario incluso terminó todo. Karen, solo me faltó el examen que hiciera. Carla terminó todo. Katy terminó todo. Luz terminó todo. Magdalena todo. Mario terminó todo. Marisela del Carmen terminó todo. Nelson. Today. Ajá. Vaya pues. Sí. Ah, pues. Ya me llamaron. Vaya, pues, después de la clase, entonces ahí le doy un ratito y ahí reviso sí. Como a las 11 voy a revisar o a las 12. Ok. Perfecto. Okay, okay. Thank you. Bueno, Rafael, is all done. Sara. Solo lo último. Oh, ¿no? Yes. Pero sí, es que me aparecía un 7.5 aquí, pero es el promedio de tareas. Porque como no ha hecho la 4. Ok, thank you, Sara. Oh, ya. Sí, porque solo me hace falta la última, ¿verdad? Sí, le hace falta la última unidad y le hace falta el examen final. Pero es que veía una nota bien baja, pero ese es el promedio. Ah, okay. Quizás porque no he contestado. La 4. Uh-huh. No, y por la unidad 4 también. Por el botón de foro, dice como. Sonia. Ya me siento presionada, en la U me hacen lo mismo y usted también. A mí me ponen a hacer eso. Sorry. No, yo entiendo. Vamos aquí. Sonia finished everything. Stephanie finished. Tomasa finished. Judy finished.
y Zulma didn't finish porque no se me conectaba. Yes, very good. That's it. Okay, guys, remember you have to finish that because it's really, really important that you finish. Anyhow, we're gonna go with the next topic. En este caso dije the next topic porque hacía un énfasis. ¿Se acuerdan que the lo utilizamos con vocales y cuando hacemos énfasis en una palabra? Okay, can you help me reading the date, Sonia? Tuesday, October. ¿Cómo dice 26? 26, 2021. Excellent, thank you, Sonia. Okay, very good. Nelson, can you help me read the topic? Okay. Videoconferencia number 18. How to use imperative. Thank you very much. So guys, we're gonna do basically today is just like a review. That's what we're gonna do, a review. Do you remember the prepositions of place and do you remember the imperatives? Yeah, the imperatives are when you, for example, write a report. Play with me. Exactly. Like this. That is an imperative. Uh-huh. Correct. Those are examples of imperatives. I have a question for you. Imperatives, do they need subject? No. They don't need a subject. Esa es la característica del imperativo. No tiene sujeto. ¿Se conjuga o se escribe en su forma base? It's the base form. Base form, okay. We use imperatives, let me remind you, porque hasta quienes estuvieron en clases conmigo les veo cara de a saber qué dijo la teacher, pero sí lo dije, I did, que no se acuerden, ya me duele el corazón. But I said, okay, ¿se acuerda Judy que expliqué este tema? You remember Judy? Perdón, teacher. ¿Se acuerda de los imperatives, Judy? Hola. Más o menos. Sonia, ¿se acuerda de los imperatives? Más o menos. Hazel. No se escucha, Hazel. De las imperatives, dice. Yes. Ah, ok. Rafael, espera, you were saying. Espera. ¿Qué decía Rafael? No se necesita sujeto, parece. O comando. ¿Cómo dice Rafael? Como orden o comando. Exactly. Thank you very much, Rafael. Stephanie, you were saying. Donde no se necesita sujeto. Y solo damos una tipo orden o sugerencia, si no me equivoco. Lo utilizábamos, yo les decía, para, por ejemplo, recetas. Lo utilizábamos para pasos en construir algo. ¿Yes? ¿Se acuerdan? Lo utilizábamos también para, let me think. Oh, hicimos un ejemplo de COVID. Hicimos un ejemplo de qué consejos para seguir el COVID. ¿Cómo poner la mascarilla? ¿Se recuerdan que decíamos cómo poner la mascarilla? ¿Yes? Y utilizamos, ¿qué utilizamos ahí para decir eso? Utilizamos imperatives, ¿ok? So, ¿qué hacer cuando salimos afuera? Decíamos, wear a face mask. Use, ¿cómo se llamaba esto? No me vayan a decir que no se acuerdan. Sanitizing, no. ¿Cómo se llama esto? Hand sanitizer. Okay, yes. Ajá, guys, you see? No es mi culpa, yo lo dije. Yo tengo pruebas que lo dije.
videos de YouTube. Okay, so you need to practice. Yes. So ya vi que sí necesitamos hacer el review. We need to do the review. We're gonna go with, oh my goodness, Magdaleno. ¿Qué me desconcentra? What happened? I am drinking water. It's water. Yes. Pero en un sorbete de en un cubo de sorbete. Yo dije, está tomando sorbete Magdalena enfrente de la clase. ¿Qué? Y le creo porque con los chocobananos iba. Luz, Luz, welcome to the class. ¿Se acuerda de los imperatives, Luz? No. Ah. Not exactly, teacher. Okay, okay, it's okay. Nadie se acordaba. Sorry. Just Magdaleno, you see, just Magdaleno. Remember, ven que Magdaleno está fregando ahí todo, pero bien que me pone atención. Very good, excellent. Pero así tenemos que ir todos. Remembering the topics, remembering the topics. Explico en palabras simples. Imperatives son verbos que no necesitan sujetos, siempre van con su forma base, no se conjugan, por lo tanto, se utilizan para dar órdenes, comandos, instrucciones a seguir. Pueden ser utilizados en recetas, pueden ser utilizados en pasos a seguir para algo o en recomendaciones como ya sería de COVID, ponerse una mascarilla, wear a face mask, use hand sanitizer, usar alcohol gel en las manos. ¿Ok? Ya nos recordamos un poquito con este review, así que les hice. Yes, no. Ok. Then, the other thing. Vamos a ver prepositions of place. Yes? Prepositions of place, we were saying. This is what? On. Oh. Between. In front. The mark is on your hand? This is on my hand. This is? This is above. 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 Behind. Oh. In front. In front. Outside and outside. Next to. Near. Next to. Next to. Is near, near, right. Near, or close to, or close to. Excellent. So, bueno, las prepositions of place, ya veo que más o menos ahí andamos. So, we're going to practice that again today. How to use imperatives and some prepositions of place. So, I have some questions for you. So, it says, are you good at reading maps? Are you good at reading maps? Do you usually ask for directions to locate places? Yes. Are you good at giving directions to get places, to get to places? Al buen salvadoreño, mira, ya siga recto, se va a encontrar una venta de jocotes. Enfrente de la venta de jocotes hay un palo de chichipins. O sea, yo ni sé qué estoy hablando. Hay un palo de no sé qué cosa. Ahí amarran un chucho. Si el chucho está amarrado, dele a la derecha. Si no está amarrado, dele a la izquierda, porque sale el chucho a la derecha y es bravo. Something like that. Al buen salvadoreño, right? Nada de en la segunda calle, cruce a la derecha, como el Waze. En 300 metros. Y usted calculando los metros. Okay, so, these guys. Now. Let's go with these questions. We're gonna discuss these questions in the breakout rooms. But remember, the breakout rooms with the questions are to speak. You need to speak. Ah, lo quiero. Y ya la terminó. Ya la contestó en su cuaderno. No. Speak. Are you good at reading maps? Yes or no. Si es bueno, sí o no. Yes, I am. No, I'm not. Do you usually ask for directions to locate places? Yes, I do. No, I don't. Or you can say, maybe I do and I use Google Maps. I use Waze. I use, I don't know. Lo estoy haciendo la promoción. Are you good at giving, como que un montón de gente va a ver este video. Are you good at giving directions to get to places? ¿Sí es bueno usted dando direcciones? Yes, I am. No, I am not. Yo no soy buena. A mí me da ansiedad cuando me preguntan dónde está un lugar. Y yo empiezo a ubicarme en mi vida como,
¿Dónde estoy? Este es el norte, este es... ¿Dónde estoy? I don't know where I am. Yo utilizo los puntos de referencia. Okay. So, did you take a screenshot of the questions? ¿Sí tomaron el screenshot? Yep. Yes, yes. Excellent. That is the attitude. ¿Qué contentos andan hoy. Pareciera lunes. Teacher, me voy a pasar del celular a la compu porque se me había caído el internet. Entonces, antes de que me mande al breaker room. Vaya, haga el cambio ahorita, pues. Ponga porque no le tome stringe. Ah, vaya, entonces en eso aprovecho. Ven cómo tienen miedo de preguntarme, ¿verdad, teacher? Fíjese que no hice tal cosa. Ayúdeme, ayuda, teacher. No, pero no. Mejor me callo, dicen ustedes. Thank you. Ajá. Let me see here. No, en este grupo ya conozco que si les mando a este grupo, nadie va a estar hablando. Gran silencio sepulcral que va a haber aquí. No, this is not good. Jimmy, wait a second. Ahí está. Let's go. Luz, ya se cambió. Ya la mandé. Bueno. Cuando venga, la mando al otro. No se preocupe. Oh, ahí está Luz. Ya la vi. Yes. Ahí está. Very good. I'm going to send you two. You were here in the four. There we go. Thank you. Mm-hmm.
Iris. Le pregunto, Iris. Ajá. ¿Qué será? ¿Seré yo, señor? Seré yo. No, y no está aquí. No, seré yo, señor, porque están calladitos. No. Sería mi culpa. Le van a preguntar a Iris, pero quizás está perdiendo la conexión. No me escuchan. Yo sí los escucho. Ah, pero es que casi no lo he escuchado. Ajá. Ajá, casi no se oye. Hoy sí se escucha. Ok. ¿Me puedo preguntar entonces? Sí. As you do that reading map? I'm not. Okay. Do you usually ask for directions to locate places? No, I normally use Waze or Google Maps. Are you good at giving directions to get to places? I'm no good. Va a ir y que le pregunte a Raf. Yo le pregunto a Raf. Hello, hello. Yes. Tengo el nombre. Vaya, it's okay. Are you going at reading map? I am not. I am not, okay. Do you usually ask for direction to locate place? Hola, hola. Lo siento, la montaña me falla mucho la señal. Ah, pues le voy a... ¿Bea? No. ¿A quién le pongo? ¿Hola? Bea, yo creo que a Judy le está fallando. No sé por qué no le entendí nada. Hola. No le escuché. ¿Sí? Bea, ¿are you going at reading map? Sí, de repente me sacó. Le dije... I am not a reading maps. I am not good at reading maps. I'm not good. Oh, okay. Do you usually ask for to get to places? No, I don't good giving direction. Okay. Gladys, are you good at reading maps? Yes, I do. Usually ask for direction to locate place? Maybe. ¿Qué pasó? Se fue. Tengo que hacer la encuesta. Teacher, uh-huh. It's correct, say Salvadorian mod. ¿Salvadorian? Mod. Modo salvadoreño. Salvadorian way. Salvadorian way. Ah, ok. Salvadorian way. Uh-huh. Ok. Porque nos decimos, dicen de que mis compañeras que ellas saben decir direcciones, pero al modo salvadoreño. Ah. Ajá. Entonces, por eso era. Pregunta de una avenida que va a cruzar a la siguiente calle. Eso es mentira. ¿El qué? Uno se ubica por cosas como ahí por el Salvador del Mundo, ahí por la no sé qué, ajá. Por la, ajá, así uno sí se ubica, pero si a uno le dice sobre la calle no sé qué, Rubén Darío, gire a la derecha con la avenida no sé qué, y sí. Usted como, ya.
Ya me perdí. Me siento la loca que le da las direcciones en Waze. Cabal, it's true. Yes. And what platform you use for find the directions? ¿A quién le pregunta? No sé, a quien sea. ¿Qué plataforma utilizan para las direcciones? Les pregunto, Guy. Waze, Google Maps. Waze. Marisela, no. Qué fuerte su respiración. What is the best? Yo ya moví mi ventilador, porque por eso me silenció en el breaker room anterior. Ah, ya se fijan, yo sé, ¿verdad? Que estaba respirando. Le entendí. Hello, teacher. Me sacó el inter. Ah, ok, pero ya vienen sus classmates, so don't worry. Ok, thank you.
Okay, guys. So now we're going to do another activity. Let me show you the activity we're going to do. If you have the manual, it's on page 43. 43. If you have it, it's on page 43. Okay? Si lo tienen, les digo, claro que lo tienen. Si la plataforma está ahí para que la usen. Yes. Here, you have a review of the prepositions of place. We have next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, o también pueden decir to the right. Teacher, en Waze dice algo así, cuando uno tiene que seguir recto, dice continue strange, o straight. Straight, ¿no? Straight. ¿Cómo? Straight. Straight. Ah, okay. Continue straight ahead, o go straight ahead. Ajá, a veces dice también watch ahead. Como cuidado adelante. Ajá, watch ahead. Si hay un accidente o algo. Correcto, watch ahead in front, watch ahead at side, at right, at left, y así. Yeah, correct. Y ahí le va ayudando con las prepositions of place. Cabal, en strength, ahí siempre digo fuerza. Straight. ¿Cómo? Straight. Straight. Thank you. Se me cayó mi tecito. So sorry. Está caliente. Sorry for the team. Okay, straight. 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 Okay. Here, guys. So you see next to, in front of, between, across the street. Across the street meaning like this. Okay. Around the corner, on the right or to the right, to the left, on to the left, down the street, como pasando aquí a la calle y al final de la calle, down the street. So these are other prepositions of place, similar to the ones that we saw in the last module. And with this in mind, we're gonna do this activity. So this is the hotel. Aquí hay oraciones para que les indique qué nombre van a ir en estas, okay? So you have to place the names here. De referencia tenemos el hotel. Yes, so we have a hotel de referencia. Las demás oraciones las vamos a leer. Yes, y vamos a poner cuáles corresponden aquí. Va a estar the gas station, the bank, the ATM, and the restaurant. Gas station, bank, ATM, restaurant, así. Son four. ¿Comprenden la actividad que van a hacer? Van a leer las oraciones y usando su lógica me van a decir dónde están estas cosas o cuál es cuál. Ok. I got it. Yes. Okay. Yes. So let's work on it. Let me see. ¿Puede ponerlo otra vez, por favor? Yes, of course. Thanks. Okay, let's go.
The bank. The bank. Ah, the no, bank. O sea, no, se dice the bank. The bank is next to the gas station. The ATM is down the street of the right. The restaurant is down, I said the D or the street of the left. Is down. That street of the left, ¿verdad? Bueno, miren, guys, el secreto es que no es ni da ni es de. El secreto es que es una cosa en el medio, porque yo no digo the gas station ni digo the gas station, es the gas station. Suena más como una E, pero no tan fuerte. The gas station. The gas station. Dicho, pero el detalle es como se dice rápido. Entonces se escucha. Sí, como que está fuera con la otra palabra. Ajá. Exactly. Pero como si es lonely, entonces es da. Más suave, the gas station. No es suave, es the gas station, the bank, the restaurant. Ahora, si estuviéramos hablando de la manzana, diríamos the apple, ¿verdad? The apple. Mm-hmm. Ah, ok. Vaya, next repeats the... Hola. No sé qué se hizo, Stephanie. Y es la que está peleando, que no entiende. Vaya, explíquenos entonces. ¿Y qué se hizo? No es que yo soy mala para direcciones. Vaya, pero es que en sí, lo que le da a entender, la calle empieza desde la parte de arriba, donde dice de hot, desde ahí empieza, para que usted se ubique, como que viene bajando. Don. Entonces literal. The restaurant is down the street on the left. Es el cabal en la esquina para llegar a la gas. Es lo que me están dando a entender ustedes. Uh-huh. Entonces al final de la calle, a la par de la gasolinera, tendría que estar el bank. Next to the gas station. The ATM is down the street on the right. The restaurant is down the street. Okay, terminamos, pero puedo empezar a leer oraciones. Puedo, yes, of course. Okay. Solo conmigo. Pero is correct o correct? Okay. Yes, it is correct. Me cuesta decir hotel. Hotel. Hotel is across the street. The like that. Station. Hotel. 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 La fuerza de voz está en how, no voy a decir tell. Hotel, no, hotel. 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 Así. Hotel. Mm-hmm. Hotel. Hotel.
Mario vino volando. Ah, sí. Como ya habíamos terminado. Ah, ok. But the other ones are still there. Okay, I'm just gonna explain something really quick to you, and then that's gonna be it. Then we only have Lucia. Le dijeron qué hacer. Sí, teacher. De hecho, me escribieron hoy como a las 6 de la tarde. Oscar. Okay. Y me dijo que hiciera la encuesta. Entonces, de hecho, ahorita estoy terminándola. Sí, la he estado terminando, pero sí, ya digamos que ya la tengo hecha y pues he sido muy cuidadosa con los datos, se lo prometo. Los he ido copiando del correo porque ahí te mandan todos los datos, entonces los he ido copy-paste. Ok, excelente. Vaya, uh-huh. Solo Luz, guys, porque Luz tiene un caso especial. Si los demás hacen eso, me excomulgan, ¿ok? So don't do it, no lo hagan. Luz, porque mañana ya no va a estar con nosotros. Va de viaje hasta el otro módulo que la vamos a ver. Primero Dios, nos encontramos en el otro módulo. Excelente, así, ojalá que así sea. Thank you uh-huh. A todos, adiós. No, pues cómo, espérenme, no nos vamos todavía. O sea, voy a explicar no, pero ya no voy a hablar. Ok. Okay, guys, I'm going to explain something to you. Ya vimos prepositions of place, yes. Ahora les voy a explicar porque con esto se hace un repaso de... Ya dicho, lo explico así, no vamos. De los imperatives. Se fijan aquí, esto es para dar direcciones. Siempre que vamos a dar direcciones, utilizamos imperatives. ¿Ya se fijaron? So we use imperatives to give directions. Okay. Why? Porque no podemos decir you turn left, you turn right, you no sé qué, you no sé cuánto. Se fijan que hasta los mapas dicen go straight ahead, go along the street, turn left, turn right, in 60 meters, turn right. Take your first exit to the right. Take the second exit to the left. Something like that. They say something like that. Okay. So here, these are the imperatives we use to give directions. So go straight ahead. Este era el que me le costaba. Mire, Magdalena. Straight. Straight ahead. Straight ahead. Straight. Straight ahead. Straight ahead. Porque me dijo la E antes de la S. So sorry. Straight ahead. Ajá. En Spanish sería vaya recto. Oh. Uh-huh. Dele recto. Go straight ahead. Exactly. Go straight ahead. Eso significa. Go along the street. Es como sigue esta calle. Go along the street. Turn left and turn right. No se lo voy a traducir. Ustedes saben qué es. Take the first or take the second, turning on the right or the left. Toma la primera o la segunda retorno o salida a la derecha o a la izquierda. Cross the street, you know what it is. Go past, era que pasábamos ese lugar. So for example, in this case, will be, para ir to the grocery store, go past the bakery and go past the bank. The grocery store is next to the bank in front of the bus stop. Okay, so like that. Here, oh my goodness, where am I? Go past, go through the park. Esto es atravesar. Go through. Go through. That's atravesar algo. Go through. Go across the bridge. Como cruzando el puente. Go across the bridge. Go as far as the roundabout. Vaya tan lejos hasta llegar a la. ¿Qué era una roundabout? Rotonda. Exactly, roundabout. So, we are using here, if you see, we're using imperatives. We are using imperatives, 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 and imperatives. Mañana vamos a trabajar con este mapa que ya trabajamos antes. Do you remember that? ¿Se acuerdan que trabajamos con ese mapa? Yes. Okay, so vamos a hacer... Give instructions yes, and directions using that map. Now, let's go with the last attendance. And then,
I'm gonna stay with Tomás today. ¿Y hasta cuándo tienen para terminar la plataforma? Tomorrow. ¿Cuándo me van a... ¿Cuándo vamos a hacer la encuesta? ¿Cuándo la van a llenar? ¿La van a llenar mañana? Yes. No. 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 Yo ya la hice, ticha. ¿El qué? Es broma. Ya dije, ya me espera la llamada. Oh my goodness. Ya me veía venir esa llamada. Ok. No me aflijan. Very good. Let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Ahí está, pero no. I'm here, teacher. Oh, ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Here. Marisela. Here. Okay. I'm here, teacher. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Guys, miren, aquí me aparecen ya algunas personas con el 80% para arriba de su asistencia. Estas personas básicamente ya no tienen mucho de qué preocuparse, pero no les voy a decir quiénes son porque no se me van a conectar las últimas clases, nada que ver. Se van a conectar Wednesday and Thursday, ¿ok? So, eso sería todo. ¿Con eso? Déjeme ver. No, está bien, yes. Okay. Porque de hecho lo único, solo le van a contar los minutos de hoy para que ya llegue arribita del 80%. Ah, okay. Ok, excelente. De ahí los demás, pues cada quien sabe. Hay personas que tienen 70%, que son muy esenciales las últimas dos clases. Ok, no les voy a decir quiénes son. Conéctense, everybody. You have to be here tomorrow. Okay? So I will see you guys tomorrow. I'm just going to stay with Tomás. Bye-bye. Have a good night. Great. Have a safe trip. Thank you. Thank you, teacher. Enjoy your time in Colombia. Thank you very much. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Bye. Teacher, ¿verdad que ninguna noche me va a tocar a mí o la última? Como es oyente, Daisy. Nah. En el siguiente módulo sí le va a tocar, diría yo ya. Porque sí se va a inscribir, ¿verdad? Sí, yo creo que ya me inscribieron. Ah, vaya, en el otro módulo sigue todo normal. Lo que pasa es que en este creo que la agarraron de cupo, entonces por eso es que le toca el título de oyente. Pero ya en el siguiente módulo todo normal. Ah, gracias, teacher. Ok, no, thank you, Daisy. Gracias, okay. Feliz noche. Bye-bye. Have a good night. Bye. Ok, Tomasa, so how are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Bien, teacher. Nos volvemos a ver después de un mes que quedamos juntas. Hace un mes. No, más de un mes, creo yo. Sí, creo que más. Unas preguntas que tenía, ahora las contestó. Yo tenía que apuntar lo que le iba a preguntar sobre los imperatives y los infinitives.
Oh, ¿y ya las contesté entonces? No sabía cuáles eran hasta ahora. Y ya los había visto. Sí, ya los habíamos visto. Me dice, no sabía cuáles eran, pero sí que sí, los habíamos visto. Ya ve que yo preguntándole a todos ahí, todos como... Y cuando dijeron, ya me los puedo... No sé el nombre de eso. Cabal, cabal. Entonces, ¿solo esas eran sus preguntas? No. Okay. Fíjese que también en una clase escuché sobre los... verbos modales. Oh, los que modifican el verbo. Ajá, y eso sí no lo entiendo. No, o sea, no sé qué es. Creo que habló, porque lo escuchó también cuando hablamos de should, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Should es como que deberías hacer algo. Yo les decía que cuando tenemos verbos como estos, pero son adverbios en realidad, modifican el verbo y no tienen que agregar el to. Okay. No tiene que agregarle el, for example, I want to play. No vamos a decir I want to play, sino que en este caso, porque esos son los infinitives. I want to play, si no me equivoco, ese es I want to play, es un infinitive. Pero los verbos modales son, por ejemplo, aquellos que modifican al verbo. Por ejemplo, estaríamos hablando de could, podría, should, must, have to. Estos verbos, y por eso les decía que should era un verbo modal. Vale, le voy a hacer el ejemplo para que me entienda aquí. Ahí. I want to play. Okay. I want to play. Aquí yo necesito, como tengo dos verbos juntos, necesito ponerle to para que el segundo tenga acción. Pero en el siguiente, que le voy a mostrar, que es como you should work. You should work. Si se fija, aquí no agregamos to para darle acción a work, porque esto se le llama verbo modal. Y el verbo modal simplemente va acompañando al verbo. No se le tiene que agregar este to. Por eso se llaman verbos modales. You should work, tú deberías trabajar. Otro que es verbo modal, tenemos este que es could. You could do it, tú podrías hacerlo. You could do it, you could do it. Entonces, si se fija, ahí no vamos a poner el tú. Y se los explicaba como verbo modal porque varias personas me estaban escribiendo you should to work. Y no, you should work. Y no le agrego acción con ningún otro tú a la par de work. ¿Se comprende? Sí. Yes. Ok. ¿Qué otra pregunta? También no me quedó muy... O sea, sí lo entendí, pero no quiero equivocar. Fíjese que cuando vimos el pasado simple. Ajá. Está que se le agrega la T. No sé, aquí lo tengo anotado, no sé si está bien. Dice que lleva E, D y D. Solo así lo tengo yo. Solo se le agrega I, G, N al final, dice. ¿Cómo? Visited. Ah, ID. Vaya, sí, hay reglas. Porque no solo es como ED. No solo es ED. Dije que la mayoría de verbos se agrega ED. ¿Ok? La mayoría. Los que terminan en D, en E, solo se les va a agregar D. D. Aquí está la regla, mira. Solo para la mayoría son ED. Si terminan en E, como ya llevan la E, ¿para qué la voy a agregar doble? Solo le voy a agregar D. La otra que estaba, era esta. Si terminan en vocal, y luego Y, se les agrega ED. ¿Ok? So, si terminan en vocal, por ejemplo, play, aquí está la vocal y después está Y, simplemente se va a agregar ED, como siempre. Solo dice que si la que está antes de la Y es una consonante, se le va a agregar I, E, D. Aquí va a cambiar. Porque mire, antes de esta letra, hay una consonante.
antes de la Y hay una consonant, entonces ahí la Y va a desaparecer, se va a reemplazar por una I y se va a agregar ED. Ok. Ok. Y cuando tenemos así verbos que son de una sola sílaba, vamos a duplicar la última letra. Y tiene que terminar así, mire. Consonante, vocal, consonante. Y solo tiene una sílaba, se duplica la última consonante y se agrega ED. ED. Uh-huh. Doble consonante. Ok, teacher. ¿Estamos claros ahí en ese tema? Yes, yes, yes. Ok. ¿Algo más? Solo, con esto de los infinitives, no sé si me equivoqué. Yo le puse los imperatives son los que llevan in, from, between. No, esas son preposiciones de lugar. Y yo los puse preposiciones y lo borré y le puse imperative. No, los imperatives son aquellos verbos que llevan, imperatives, infinitives. Sí, los imperatives son aquellos que no llevan sujeto, como turn left, go there, cut something. Yo no digo el sujeto, ¿okay? No existe el sujeto para el imperative. Okay. Simplemente digo el verbo como dando una orden, una instrucción o una sugerencia. Y los infinitives son los que se les agrega tú antes del verbo. Como le daba el ejemplo, I want to play. El to play es un infinitive porque lleva el tú antes. Uh-huh. Ok, teacher. Y en los, imperatives simplemente se escribe el verbo tal cual. No se le agrega tú ni nada, se le escribe el verbo tal cual. En los imperatives. Correcto. Ok. Thank you, teacher. Uh-huh. ¿Algo más en que le puedo ayudar? Creo que es solamente, teacher. Ok, excelente. Entonces, Tomasa, que tenga una very good night y nos vemos mañana. Yes? Thank you. Good night. Okay, have a good night. Bye-bye. Bye.